Hablábamos que el tema central de la agenda de hoy está dado por la visita del presidente de la Nación a Milagros Sala, que, como recién les contamos, se encuentra detenida e internada por su estado de salud en Jujuy, quien fue durante mucho tiempo su abogada hasta que asumió en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Es Eli Gómez Alcorta, quien está en comunicación con nosotros. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego Iglesias te saluda. Hola, Diego. ¿Cómo andás vos y a todo el equipo? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Lo primero que te quiero preguntar es sobre algo que contamos también al inicio del programa y que hace unos minutos publicó Gerardo Morales en su cuenta de Twitter, que es un comunicado, una carta abierta al presidente de la Nación, donde lo critica severamente por haber asistido hoy a la provincia de Jujuy a visitar a Milagro, y cierra la carta diciendo: Milagro Sala es una delincuente condenada por corrupción y por haber esclavizado a los pobres con violencia. Quería saber qué pensabas vos de estas afirmaciones del gobernador de la provincia. Bueno, primero decirles que acabo de llegar de Río Gallegos. Estuve allí desde el día de ayer porque justamente la gobernadora creó el ministerio, creó por ley, y ayer se designó a la primer ministra del Ministerio de la Igualdad. Entonces, lo acabo de ver apenas me bajé, a las 4 y 5 de la tarde, así que recién leí la carta de Gerardo Morales. Bueno, digamos, no es que quiero dialogar con Gerardo Morales, no lo hice nunca, no creo que lo tenga que hacer ahora, pero al principio decir que Milagro no tiene ninguna condena firme. Sí, y esto es algo que me parece que es algo bastante importante. Milagro no tiene, tiene una condena firme a 2 años de prisión por unas amenazas telefónicas, unas supuestas amenazas telefónicas en la causa conocida como Bombacha. Por la única condena que tiene hoy Milagro firme es por 2 amenazas a una supuesta amenaza a una comisaría por habían detenido injustamente a una chica que fue a hacer una denuncia. Uh-huh. Eso es lo que hay. Porque, digo, también es cierto que hay un enorme nivel de desconocimiento en materia de las causas judiciales que tiene Milagro. Y que durante muchos años se construyó la idea de Milagro, esto, ¿no? Corrupta. Leí la carta, esta carta abierta, de que por ella se murió gente. Él dijo siempre que fue una asesina. Las causas que tuvo por homicidio fue absuelta en todas. No digo porque después esa construcción, que sabemos que mediáticamente y políticamente tiene un efecto devastador para ciertas personas, en este caso para Milagro, y ese hostigamiento, cuando es absuelta Milagro, ¿no? Por las causas de homicidio, cuando es absuelta en las causas de lesiones, eso no lo veo, ¿no? Y efectivamente hay que decir que no está condenada por haber esclavizado a nadie. Digo, porque o se trata, o si quiere que hablamos jurídicamente, hablamos jurídicamente. Si quiere que hablamos políticamente, hablamos políticamente. Lo que no se puede es hacer un mix, que es una ficción. Entonces, Milagro no tiene condena firme, no se encuentra con nadie. Y ustedes saben que en nuestro país, como en cualquier lugar del mundo, uno está condenado cuando efectivamente no tiene más recursos pendientes. La causa de la que supongo hace referencia el gobernador es una causa que tiene hace 2 años y medio la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver, una causa plagada de irregularidades, de violaciones a los derechos y a las garantías de Milagro durante todo el proceso, que además se usa la típica figura que es la de la asociación ilícita, que ustedes saben que la asociación ilícita no es que vos hiciste algo en particular, sino es que conformaste una organización para cometer delitos. Si además supuestamente hiciste un fraude a la administración pública, lo que se te juntan son los 2 hechos. Lo que tienes es que la asociación ilícita tiene una pena muy alta, muy muy alta, por eso históricamente lo han usado en la dictadura cívico-militar. Son las mismas figuras que se utilizan para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, no es ninguna nueva novedad. En este caso, es esa la causa que está hoy en la Corte. A mí, más que contestar una carta que además, por otro lado, se la dirige al presidente, entonces no me corresponde, sí destacar, lo digo con un nivel de franqueza absoluta, el enorme nivel de humanidad del gesto del presidente en ir a ver el estado de salud de Milagro, que nos tiene muy angustiados y muy preocupados y preocupadas a todas las que las queremos, a todas las que la admiramos. Así que digo, yo me quedo con ese gesto, que para mí hoy es un gesto de profunda humanidad, en el medio
de un mundo, ¿no?, que está bastante patas para arriba. Ahora, Elizabeth, ¿qué es exactamente lo que se le está pidiendo a la justicia? Porque entiendo que hay algunas causas que todavía siguen corriendo y que la justicia deberá determinar la inocencia o culpabilidad de Milagro Sala. Entonces, actualmente, a la justicia, ¿qué es lo que se le pide en relación a la situación en estos momentos de Milagro Sala? A ver, yo creo que ahí son dos frentes distintos. Por un lado es que se resuelva la situación, que la situación judicial es la causa más importante que tiene, que es la que está en la corte, donde, como decía, está plagada de irregularidades e ilegalidades, muchas, digo, son tecnicismos para muchos, pero puede ser que, por ejemplo, le imputan una asociación ilícita, que el mismo fiscal en el medio del debate oral dijo que no sabía cuándo había comenzado y terminado. Una asociación ilícita es una organización, dicho en las propias palabras, está grabado, ¿no?, digo, de quien llevaba adelante la acusación, que no le permitieron producir ni una sola de la prueba. Ustedes saben que el derecho de defensa implica que una persona que está siendo juzgada o que está siendo investigada tenga derecho a defenderse. ¿Cómo me defiendo? Propongo ciertos testigos, propongo ciertas pericias, propongo ciertos informes. Ninguna de la prueba que ofreció Milagro en ese momento se lo admitieron. Entonces, ¿cómo me voy a defender si todo lo que yo voy a usar como herramientas para defenderme no me lo dejan usar en el juicio oral? Por mencionar solo algunas de las cosas que puedan ser más sencillas de comprensión. Entonces, por un lado está esto, pero por otro lado hay una pata que es política, eminentemente política, profundamente política, que es el ensañamiento, el profundo hostigamiento con que el gobierno de Gerardo Morales, desde el 16 de enero hasta el día de hoy, mantienen en relación a Milagro Sala y su familia, y los compañeros y las compañeras de distintas organizaciones, no solamente de la Tupac Amaru. Ese hostigamiento tiene micromillones de acciones, de prácticas. Voy a recordar uno porque para mí, vos sabés que yo además me pasa algo con Milagro, es que yo no la conocía antes de ser su abogada, y cuando uno comparte defensas tan intensas, los vínculos se vuelven personales, entonces yo le tengo un afecto, la considero mi amiga personal. Digo, hubo una situación que la pongo como ejemplo para que cualquier persona que nos escuche, porque seguramente a mí fue la situación que más graficaba esto que nosotros decimos el ensañamiento, el hostigamiento. Milagro había tenido un intento de suicidio, ¿sí?, certificado, cuando ella estaba todavía en Alto Comedero, en la cárcel, certificado por las propias, el propio servicio penitenciario de la provincia, ¿sí? No un intento de suicidio que alegamos la defensa o algún perito. Y a ella la estaban convocando un juez para hacerle una lectura de una nueva causa que se había iniciado en el mes de noviembre del año anterior, esto era el mes de febrero, y estaba el pedido de que la tenían que trasladar, cada vez que la trasladaban, no sé si se acuerdan, era una parafernaria como si fuese una narcocriminal, con una potencia impresionante, y las propias psicólogas del servicio penitenciario le dijeron al juez que le estaba convocando para notificarla de una causa, para que se entienda, ¿no? No era la querían trasladar, que en el estado clínico, pero en el estado psicológico de máxima vulnerabilidad, le puso el informe, me lo voy a acordar hasta el resto de mi vida, no se recomendaba el traslado para una notificación. ¿Qué hicieron? La trasladaron igual. Sí, eso es el ensañamiento al que yo me refiero. Eli, esa es la falta. Sí. Eli, Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo andas? Lo que me parece que habría que echar un poco de luz es, dentro de este escenario, desde el punto de vista, en las dos aristas que vos mencionás, la jurídica y la política, porque está atravesada por las dos, desde el Poder Ejecutivo, ¿qué se puede hacer? Porque una cosa es la gestualidad política del presidente, que tiene un valor humanitario, incluso, como vos decías, pero ¿hay herramientas desde el Poder Ejecutivo, tanto políticas como jurídicas, para modificar la situación legal de Milagro? Bueno, jurídicas y constitucionales no las hay, a pesar de que todavía hay voces que repiten que debería dictar un indulto, una conmutación de pena, como se tratan todas ellas de causas provinciales, en derecho se llama causas ordinarias, es decir, si fuese droga, si fuese una corrupción federal, quien tiene la competencia es el presidente. En este caso, o sea, quien le puede declarar el indulto es el propio Gerardo Morales. O sea, pero la herramienta del indulto presidencial es solamente para delitos federales.
Exactamente, solamente para delitos federales. No hay posibilidad, exactamente, tampoco conmutación de pena, no hay posibilidad de... ¿Y una intervención de la justicia de Jujuy, Eli? No, y cuando se piensa en la intervención, que es otra de las herramientas, yo estoy hablando de todas las herramientas constitucionales o legales, que es la intervención del Poder Judicial, como se ha hecho en alguna ocasión, o de toda la provincia, hay que decir que eso es una facultad constitucional del Congreso de la Nación. Y sí voy a decir que en algún momento hubo un proyecto que fue presentado por un senador de Jujuy, Snopek, que no tuvo el acompañamiento de las otras fuerzas en el Congreso, pero sí, digamos, quien el ámbito propio para llevar adelante una medida de esas características es eso. ¿Qué queda para el Poder Ejecutivo? La gestualidad política. Yo no puedo imaginar un gesto más grande que el que hizo hoy el presidente, ¿no? Uh-huh. Te hacemos la última. Habló Juan Grabois, hoy me parece que recién lo estaba citando indirectamente porque él fue el que pidió que el presidente indultara a Milagro Sala. Vos recién acabas de aclarar técnicamente por qué esa posibilidad no es viable. No lo decía por él porque no lo escuché. Ah, bueno. Entonces, perdón, yo te adosé algo que vos me habías pensado. Varios tweets y cada tanto sale lo mismo, por eso lo digo. Bueno, perdón, entonces yo te lo cité, entonces no pongo en tu boca lo que no dijiste. Pensé que era por eso, pero no. Pero fue él lo dijo hoy y generó bastante circulación. Y además también en un fragmento de su entrevista apuntó directamente contra vos. Dijo, ella debería estar militando todos los días por la liberación de Milagro Sala, fue su abogada, debería ir a visitarlo una vez por mes, pero bueno, la gente con el poder cambia. ¿Cómo tomas estas declaraciones de Grabois? Sí, la verdad es que durante varios años Juan viene bastante obsesionado conmigo. Yo nunca le contesto, ¿saben? Porque me parece que digamos, él sabrá qué es lo que le pasa con el poder, digamos. La verdad es que yo sigo teniendo mi vida exactamente igual, sigo teniendo mi vínculo con Milagro y con la Tupac intacto, absolutamente intacto. Ellos son quienes en definitiva podrán decir si hice o no hice lo suficiente o no. Creo que digamos, por eso, no para contestar a Juan, pero imagínate, se ha sentado con Canosa a hablar mal del ministerio, así que digo, no me parece que corresponda que yo le tenga que contestar a Juan Grabois. Yo, en todo caso, duermo muy tranquila y mi vínculo con Milagro está intacto. ¿Qué es lo que yo hago o no hago? No lo hago ni para tweets ni para getonear, ¿sí? Mi compromiso es francamente genuino, como lo fue los 4 años, digo, ¿no? Cuando lo hice en soledad, cuando lo hice durante mucho tiempo sin cobrar un peso, cuando lo hice cuando me denunciaron, cuando lo hice cuando entraron a mi estudio y me robaron, como lo hice mientras la AFI del macrismo me chupó todos mis mails, mis comunicaciones, pero viste que yo no salgo ni a victimizarme, ni algo que no soy en la vida es getona. Y por eso no me corresponde a mí, digamos, cada uno se hará cargo de sus propias palabras. Yo estoy feliz de lo que sucedió hoy en un sentido, en términos de esa gestualidad política. Sé que para Milagro, que está muy, muy con este hostigamiento, hay que decir que incluso el día que lo detuvieron, que la llevaron a la clínica, estaba ahí sentado fuerzas policiales, que para ella, que está con un estado de salud, pero también psicológico, muy flojito, lo de hoy es un envión para que ella resista, y centralmente y sinceramente eso es lo verdaderamente importante para mí hoy. Es Eli Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Elizabeth, gracias por la entrevista. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande.